bueno, dir només gràcies i que aquesta espai temps, que és quasi per mi utòpic, on ens sentim tan bé parlant les nostres llengües minoritzades i també gent de, que no ha nascut aquí, que aprengui les nostres llengües, és com per mi utòpic, però bé. Bueno, per la nostra no, en barrera lingüística que parlava Fabris, L'eusquera és el meu idioma matern, però parlaré en castellà perquè s'entengui la meva presentació. Vale, ya vorans. Ahora compartiré la presentación. Espera, y ¿eh? yo siempre es con. A ver, así. Vale. En... Share a screen aquí. Vale. Es que, perdón, perdonad. No sé muy bien cómo va esto, ¿eh? Ya. Yeah. Ahora, veis bien? Vemos una pantalla blanca. Primero tienes que abrir tu documento, tu presentación, sí. después share screen y elegir tu documento cuando te sale uno. Vale, vez. pero perdonadme. Tengo mi documento y ahora le doy a share screen. Ah, vale, ahora sí. Share, vale, perdonadme, ahora sí. veis, ¿verdad? Vale. Sí. Bueno, pues justamente siguiendo a Fabrice voy a hablar sobre una novela que se sitúa fue creada en la frontera, ¿sí?, entre Iparralde y Egualde, en Euskal Herria. Bueno, en esta novela, ¿sí?, se, se creó en, en esta frontera, concretamente en la ciudad de Irún, ¿sí? La ciudad de Irún es una de las últimas ciudades de Euskal Herria, Egualde, eh, o de España, ¿sí? Y justamente hoy en día es un, bueno, es donde cada vez más personas migradas ¿sí? se están concentrando. También, en escuchándole a Fabrice, pensaba que un poco desde el 1990 ¿no? están cambiando la realidad de la frontera por el tema del, en, de, las, de los flujos migratorios y etc. ¿no? Entonces, hoy en día también la realidad de la frontera de Irún en Daya es una, en, está cambiando constantemente. Esta novela fue escrita en 2019 y desde entonces ha cambiado todavía más, ¿no? Pero a, a nosotros los que, lo que nos interesa aquí también es comentar cómo ya de por sí esta realidad fronteriza de Euskal Herria, donde conviven ¿no? en tres idiomas, en euskera, francés y español, en, durante décadas y siglos, ¿sí?, Hoy en día también es eh, eh, escasa o es un, en una zona de acogida de nuevos idiomas que están llegando, ¿sí? nuevos idiomas. Este contexto también ha, bueno, ha propiciado en nuevas, nuevos tipos de comunicación. Por ejemplo, aquí, como, como ejemplo o bueno, anécdota, os he puesto una imagen, la de abajo, donde aparece una cruz y unas huellas. Vale, est estos grafitis los hicieron voluntarios de, de la organización Cruz Roja en, en torno a todo, toda la ciudad de Irún, justamente para indicarles a las personas migradas que llegan a Irún ¿sí? y que quizás no estén, no conozcan el castellano o no puedan leer en alfabeto latino, sí, dónde en, se encuentra en la Cruz Roja. Bueno, digo que este contexto de frontera ¿sí? también está creando nuevas, eh, nuevos tipos de comunicación, ¿sí? y esto también se traslada a la literatura y es donde se crea este libro. Este libro se crea como, una, como lo que llaman los, eh, los expertos como crisis translation, o que llaman sí interpretación y traducción en contextos de crisis humanitaria. Bien, Ametch Arzaius, el que aparece aquí a la derecha, ¿sí? es un conocido en, a, artista vasco, él es Berzolari, o lo que en euskera llamamos Berzolari, pero son poetas ¿sí? eh, improvisadores que crean poesía oral improvisada, muy valorados en la cultura vasca. Él es justamente Dendaya, ¿sí? de la parte también fronteriza pero la parte de Iparralde, hijo de refugiados bueno, es una persona muy interesante también, sí, habitante de esta frontera que tiene un lugar pues bastante relevante en la cultura vasca pero a su vez, al, en, aunque es artista participaba como un voluntario más en la red de acogida de migrantes en Irún como traductor él al conocer eh, francés eh, también, pues eso, en, hacía de voluntario en, con las personas migradas. Especialmente les ayudaba en, en la petición de asilo. Y es como conoció a Ibrahima. ¿sí? Ibrahima es en, el segundo autor de la novela. En, no, soy, no os he comentado, pero esta novela sí tiene una doble autoría o lo firman dos personas. Amech, el de la derecha e ibrahima en la izquierda entonces en ibrahima sí lo emparejaron con amech para que le contase su, bueno, su proceso migratorio y así poder pedir el asilo ¿sí? asilo en, en las instituciones españolas y como ibrahima no sabía francés en amech hacía de traductor es como se conocieron y es así como ibrahima empezó a contarle su, su proceso migratorio y su viaje a Amech. En, y al principio del, del libro lo comentan así. Este libro lo ha escrito Ibrahim Abalde oralmente y Amech Arzayus Antia lo ha escrito a mano. ¿sí? Me gusta esta cita. En, os tengo que comentar que el libro lo publican en Euskera. ¿sí? Lo escribió, como se comenta aquí, Amech en Euskera pero cuen, en, aparecen muchas frases en idioma fula, que es el idioma nativo de Ibrahima, también algunas frases en francés, y constantemente se representa la diversidad lingüística del mundo, diría, o como mínimo esta parte del mundo, de África sí, y, y la península ibérica. Incluso por eso digo que también la frontera es como un... Un, un contexto geográfico, pero también ontológico, casi como lo que, siguiendo lo que comentaba Fabrice, ¿verdad? Esta novela surge de esta frontera, como, como posición ontológica. El, el nombre mismo, Miñán, ¿sí? Miñán, el título de la novela, significa en Fula, hermano menor, que luego explicaré el porqué. Pero en euskera significa sintiendo dolor o sufriendo dolor. Entonces este título ¿sí? funciona o es creado para dos, eh, desde los dos idiomas maternos de ambos autores. Bueno, os voy a resumir el contenido brevemente, sí para luego analizar. En comentar que este eso, está escrito en, en, en euskera, pero justamente lo van a traducir o ya lo están traduciendo al inglés, castellano, alemán, catalán, sí. Y ese hecho también para una novela en es, escrita en euskera casi es utópico, sí, en transitar o, o pasar tantas fronteras. Bueno, y también es un libro que ha tenido muchas ventas y eso también para una novela escrita en, en euskera, es casi sorprendente, bueno. La novela cuenta en básicamente dos procesos migratorios. Bueno, la novela es, como veis, muy cortita. Empieza en Guinea-Conakry, en el pu en pueblo natal de, de Ibrahima. Muere su padre y al, al morir su padre, Ibrahima, al ser el hermano mayor de la familia, tiene que sostener económica y emocionalmente su familia. Entonces emprende el primer viaje. Ibrahima va a Liberia, es el país, en el siguiente país, ¿sí? en, y ahí al principio se encuentra en una calle, etc., pero de seguida un hombre se acerca, le ofrece trabajo y Ibrahima se, en, empieza a trabajar y bueno, se asenta en Liberia. ¿sí? En Liberia, entonces, en, podríamos considerarlo como el primer proceso migratorio ibrahima está contento allí vive con esta familia tiene trabajo etc de repente eh, recibe una llamada es la llamada de su madre y su madre le comenta que su hermano menor y por eso el título sí del, de, del libro miñán hermano menor en, ha dejado el pueblo y se encuentra en libia en no, el norte de África, en un campo de refugiados en Libia, y la intención del, del hermano menor es cruzar el Mediterráneo e ir a, a Europa. Entonces, Ibrahima no tiene otra opción, aunque esté contento en, en Liberia, en, esté ganando dinero y pueda mantener a su familia, tiene que dejar Liberia y sale corriendo hacia Libia ¿sí? para encontrar a su hermano. Su única motivación para hacer este viaje migratorio es encontrar con vida a su hermano y traerlo de vuelta a casa, a, a guinea sí Lo remarco, o sea, remarco esto que en todo momento a lo largo de la novela aparece que Ibrahima no quiere ir a Europa no quiere ir a, a en, emprender este vi viaje migratorio y su único objetivo es encontrar en, vi en, en vida a su hermano, a su hermano menor, Miñán, ¿sí? y traerlo de vuelta a casa. Bueno, no voy a extenderme más, pero básicamente entonces la novela cuenta este viaje, estos dos viajes migratorios y se extiende sobre todo en el segundo viaje migratorio. Y bueno, para que hagáis una idea, pues... Ibrahima es torturado dos veces, eh, es vendido dos veces como esclavo en un mercado de, de personas, de humanos, y bueno, es un constante, aparecen constantes pasajes que los podríamos considerar como distopía o incluso en la peor distopía, ¿sí? no se puede imaginar tal infierno. El libro acaba con, con el rescate en el mar mediterráneo de, de Ibrahima sí al final después de estar un largo periodo en un campo de refugiados en Libia Ibrahima en, se monta en una patera y bueno en el mediterráneo en, son rescatados por el salva, por salvamento marítimo bueno aunque el libro tenga en muchos bueno el contenido del libro sea muy trágico sí en, el libro cuenta con con algunos elementos utópicos y quiero quedarme con ellos también. Bueno, por un lado, y siguiendo lo que se comentaba en esta conferencia, especialmente Manuel también anteriormente ha hablado mucho ¿no? de la diversidad lingüística, etcétera, creo que este libro representa el mundo no de manera monolingüe o, o solamente con. Lo representa con idiomas no dominantes, sino justamente lo contrario, nos representa una África rica en idiomas, como es en realidad, pero también una Iberia, sí, una Euskal Herria eh, muy rica en idiomas. Solo para que hagáis una idea, en la traducción es mía, os leo este fragmento. ¿sí? Yo soy de la etnia fula y nuestro idioma es el fula, pero también puedo hablar en malinqué. En susu también me las arreglo. En Guinea se hablan 25 lenguas, también el francés, 26. Ese también lo sé porque lo, lo aprendí en la escuela, pero yo soy fula y en fula sé todas las palabras. En susu más de mil palabras y en malinqué un poco menos que en susu. No sé decirte cuántas palabras sé en francés. Bueno, pues eso. Uno de los principales componentes o elementos utópicos sería y, y acierto de esta novela no sería esta diversidad lingüística que, que nos representa. El otro elemento utópico lo considero más eh, como en el proceso de creación mismo de la novela, ¿no? Y yo al an analizar como crítica literaria esta novela desde el principio tuve mudas, much, muchísimas dudas. ¿no? El primero era, yo, a, a mí en la facultad me enseñaron pues, teorías ¿no? de, de la muerte de autor, del autor, especialmente de Roland Barthes y todo el giro postestructuralista. ¿no? Y yo, al leer una novela donde cuenta que uno de los autores ha escapado literalmente de la muerte más de una vez, yo pensaba, ¿cómo como crítica literaria...? voy a matar al autor no si el autor justamente o esta autoría es uno de los componentes más principales de la novela me está apelando ¿no? como lectora no puedo obviar en, en esta parte de la monobla, ¿no? bueno cinco minutos eh, vale vale voy a rápido vale entonces esta, el proceso de creación o génesis en este contexto en esta novela me parece muy relevante. Y como utopía comento eso, que, que este diálogo o este encuentro entre ambos autores me parece como una práctica utópica, ¿no? Lo que Spivak también llamó como Listening Politics o Spivak, después, aunque su texto principal sea, ¿Can the Subaltern Speak? ¿no? Después de los atentados del 11 S escribe un texto donde dice, quizás la pregunta principal no sea si el sujeto subalterno pueda hablar, sino si alguien está dispuesto a escucharlo, ¿verdad? y entonces me parece pues eso a Mechar Sayus como individuo, pero más la literatura vasca tiene este deber, ¿no? de escuchar a los sujetos subalternos, vale. muy rápido. bueno, distopías y migración es un tema en bueno que hay que analizarlo con mucha más profundidad, pero yo solo comento que quizás en la distopía sea la lente principal o, o las lentes principales con las que leemos e interpretamos el fenómeno de la migración. Sí, aquí os aporto el dato en, que en, en, realizado por el Gobierno Vasco, una investigación que realiza cada año, y la, la población vasca, o sea, potencial, ¿no? lectores de la literatura vasca, perciben el doble de la migración existente. Eso ya nos da mucho que pensar. ¿no? Y luego aquí os traigo un, un fragmento, no lo leo, pero de Jean Ducamna. Ella es una profesora de universidad nacida en Senegal, pero que vive en Donosti desde hace muchos años, en Euskal Herria. Y bueno, ella comenta que en, ella analiza cómo en la, tanto en la literatura, pero en medios de comunicación y o en de europa se representa los procesos migratorios de áfrica como desde áfrica a europa pero dice que es solo tan solo un, una porción muy 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 mínima casi inexistente de todos los procesos de migración que se dan en áfrica la mayoría se dan dentro del continente entonces creo que esta novela a nivel de contenido también eh, nos aporta Diferentes perspectivas eh, respecto a la realidad de, la, de las migraciones desde África. Y como com he comentado anteriormente, la utopía de Ibrahima es volver a África y trabajar como mecánico allí, ¿verdad? Eh, desafortunadamente, su, eh, su hermano menor, Miñán, eh, falleció en el Mediterráneo, pero él en. Eh, Quiere, su utopía no es quedarse en Europa, pero sino volver a África. Y con esto acabo, sí. Entonces, mi conclusión principal es que esta novela surge en la frontera, geográficamente, pero sobre todo entendiendo la frontera como una posición ontológica, ¿verdad? En, trayendo todas las teorías o haciendo eco a todas las teorías, sobre todo de Gloria Anzaldúa y todas las pensadoras chicanas, ¿no? que tan bien y tan lúcidamente teorizaron la frontera. Y en, en la frontera, como ya comentaba Fabriz, pero en la frontera de Euskal Herria, norte y sur, están, se están creando nuevas realidades, pero también se crearán nuevas formas de crear el arte y más o menos con esto acabo para no extenderme más. vale muchas gracias y muchas gracias.